Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chanichel. El amigo Rocío Carrasco tenemos que decir que le va dando a su padre pues una de cal y una de arena. Cuando la vida era con su madre, pues todo era idílico, la quería muchísimo, de perder los vientos por ella, le hemos visto un montón de fotos, que es en el rocío, que se bañándose en el jacuzzi, que se mandándole cuentecitos, cartitas, bueno, os podéis imaginar, claro, todo eso pasa hasta que Porque ya nos llama además la atención que ha contado un cuento, que ella misma no sé si es que no habrá aprendido la moraleja de este cuento, pero resulta que su padre le dijo en este cuento... Rocío, eres el pajarito, estate en el nido, estate en casita, no te vayas. Yo soy el pájaro que te voy a cuidar, pero tú tienes que ser una niña buena, una niña obediente, dando a entender que el pobre ya sabía lo que se le venía encima con su hija. Y prueba de ello fue que nada más cumplió los 18 años, pues salió escopeta hacia, como ya sabemos todos, pues la casa de Antonio David. En fin. Fuera de todo eso, ¿vale? No vamos a ahorgar ahí, tenemos que decir que esta noche, igual le daba por contar todo eso a esta chica, que igual le debe a decir que la noche en que quería ir a ver a sus hijos, su padre tenía organizado junto con Raquel el vender una exclusiva. Sí, supuestamente tenían pensado en que esa noche fueran periodistas a hacerle fotos y, en este caso, pues llevarse también lo, llevárselo calentito. Nos parece muy fuerte que verdaderamente el que estaba loco con sus nietos y quería verlos, darle su regalo y estar con ellos, que decirles de quedar en un sitio neutral sería a lo mejor, pues para no tener discusiones, peleas, ¿no? Siempre cuando estás en casa, pues siempre hablas cosas que no hablas a lo mejor en una cafetería, pues en un restaurante, ¿no? En un apartado, en un sitio apartado, pues no. Ella dice que se fueron a su casa porque si no ellos tenían la prensa. Para venderlo todo. Nos parece muy cruel que ponga a su padre en ese pedestal, porque claro ella se va haciendo la tonta, conforme va contando las cosas se pone a llorar, se pone las gafas, se la quita, como que no quiere decir las cosas. Pero has venido a decir que tu padre quería vender a tus hijos y quería vender ese encuentro, cosa que nos parece muy pero que muy fea y muy pero que muy fría. Pero en fin, nosotros como ya sabéis aquí en Sony Channel Agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal, Choni Channel, tu diario rosa.